Ei, què tal? Diumenge a Madrid, ja sabeu, aquí a la capital sempre hi ha plan. Avui estic concretament amb els fans de la millor sèrie d'intrigues, suspens i traïció que ens ha donat la història. La lluita interna del Partit Popular entre Casado i Ayuso. Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan... Ayer hubo reunión Casado-Ayuso aquí. No tengo noticias. Pues ya se ha arreglado. No se ha arreglado nada, perdón. No se ha arreglado. No se ha arreglado nada. Vale. ¿Usted cree que Ayuso y Casado, que han sido muy buenos amigos, han tenido algún rollo y por eso ahora...? No, no, no. Puede ser que... No diga usted chorradas, por favor. No, yo que sé. Estas cosas pasan. Pero no diga usted chorradas. Vale, vale, vale. Siempre con lo mismo. Si Ayuso ha cometido una irregularidad, aunque tenga aquí 1 millón de personas, tiene que irse. Joder, es gallego usted, ¿eh? Sí, soy gallego. Te he pillado, te he pillado. ¿Y a usted como gallego no le gustaba Rajoy? Yo tengo el corazón a la izquierda y la cartera a la derecha. ¿Cómo va a ser eso posible? Yo era votante de los socialistas y cuando se ha descubierto la corrupción de Felipe González, ¿sí?, me he pasado al Partido Conservador. ¿Y cuando se descubrió la del PP, dónde se fue? Pues me he quedado muy jodido. Haber estudiado. La única persona en la que puede confiar siempre es en usted mismo. Y hay veces que hasta ni siquiera eso. Es que, Antonio, es usted muy gallego, ¿eh? Dejen pasar el coche, aunque sea rojo, por favor. Solo faltaría que nos atropellara un coche que sea rojo, además. Sería... ¿Si fuese azul? ¡Oma! ¿Usted de Teodoro? Es que usted es un jajas, usted me está cayendo bien, ¿eh? Usted podría ser como un buen mediador. Una especie de Feijó, digamos, ¿no? Ahí está, ahí. Ponte un plan para estos dos. Un plan, una cena ahí con Mar, con el amigo Miguel Ángel Rodríguez, pueden hacer una cenita. Me gusta que le llama Mar, como si tuviera confianza usted. No le conocerá. No. Lo llevo viendo en la prensa desde que jugaba con los niños de Aznar. Ya los niños de Aznar solo está corrupto, fíjate si ha pasado los años. Eso es así, ¿no? Veo que lleva una mascarilla quirúrgica. ¿No tendría más sentido hoy apoyar a Ayuso con una mascarilla FFP2? No, ¿por qué? Porque son las del contrato. ¿Usted es consciente que probablemente Casado no esté aquí porque es domingo? Bueno, no importa. A nivel técnico se le está gritando un edificio. ¡Casado, dimisión! Señor, que casi me rompe el tímpano, que me lo ha hecho. Ah, pues perdona. Moderación, por favor. ¡Casado, dimisión! Vale, vale. No, es que pensaba que tenía el nen de Castefa aquí. Estás flipándome. Sánchez tiembla, el Coletas y Casado ya son pasado. Efectivamente. La pancarta va con papel de mesa de bar. Sobre un bastidor de un cuadro. No hay nada más ayusista que hacer una pancarta con papel de mesa de bar, ¿eh? A la madrileña. Casado y Egea, los dos fuera. Pasado y ha tenido Egea, que adaptar la métrica, ¿eh? Fuera. Me invento un cántico, a ver si le gusta. Qué bien, qué bien. Hoy votamos por Isabel. Muy listo, muy listo. ¿Usted es el que arranca los cánticos? Sí. Dígame cuál es su mejor cántico. Casado y Egea, iros a un hotel. ¿Ese es su mejor cántico? Sí. ¿Sabéis lo bueno de esto? Que solo podemos ir a mejor. ¿Ha venido a tocar la gaita expresamente o se ha encontrado por aquí y ha dicho la toco? No, vengo a tocar porque le he hecho una canción de la Isabel. ¿Has hecho una Isabel? Hay una niña que le llama la Isabel. ¿Sabe tocar el himno del Partido Popular? Porque a mí siempre me ha gustado. Vamos a intentarlo. ¡Acción! Pa-pam, pa-pam, pa-pa-pa-pa-pam. ¡Una mierda!